Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Javi Nisma jugando Horizon Forbidden West. Estamos ya en la última misión, Singularidad. Y esto se va acabando, gente, se va acabando. Y bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Todo tiene un principio, todo tiene un final. Y se va acercando el momento definitivo. Aquí estamos con Aloy, como siempre, agradeceros vuestra compañía. Y vamos a. Tuve que volverme a esa hoguera para poder guardar y no activar en el último vídeo la última misión. Así que. Vamos para allá. Bueno, ya sabéis que tengo unas cuantas armas legendarias que conseguí en los últimos. No vídeos, porque lo hice fuera de grabación. Pero bueno, tenemos aquí el matacielos que teníamos. Tenemos el Alas de los 10 y tenemos el Retorno del Ancestro. No las tengo mejoradas porque, bueno, no me va a dar tiempo a ponerme a hacer eso ahora. Pero bueno. Aquí tenemos mejoradas. No, había. Teníamos una. Esta estaba a tope, sí. Bueno, ya iremos viendo según las necesidades. Pobre pelícano que va por aquí tan a gusto. La gaviota, pero bueno, es que. ¿Qué es esto? Vamos allá. Dice, si avanzas más allá de este punto, accederás a singularidad y el mundo abierto dejará de estar disponible mientras dure la misión. Vale. Vamos a hacer una. Espera un momento. Es que, claro, te pone una presión de la hostia. A ver, misiones prácticamente. Secundarias tenemos todas. Recados. Me quedan algunos, pero esto. Esto es lo del tablero del juego. Que bueno, a lo mejor algún día me meto y echo un. Y veo cómo va esto del asalto mecánico. La perseverante es lo de. Los fosos de lucha. Que tampoco es que me quite mucho el sueño, la verdad. Las tareas, bueno, pues mejorar armas, etcétera. Contrato de rescate sí que me llama un poquito más la atención, pero bueno, lo puedo hacer luego tranquilamente. Los terrenos de caza y en lo mismo, foso de lucha también. La arena lo mismo, campamento rebelde está todo, repuesto de rebelde está todo, ruinas están todos, cuidado están todos, calderos también, después de la carrera no me da mucha atención y coleccionables tenemos todos, creo. Así que creo que podemos dar el paso de llamar a los compañeros. Vamos, ahora sí. Vale, gente, estoy en el punto de encuentro. Es hora de rescatar a Beta y Gaia. Entendido, Aloy. Estamos de camino. Aloy. ¿Y los demás? No, muy lejos. Este listo no soportaba viajar con la manada. ¿Estamos todos? Pues empecemos. ¿Un túnel? Una antigua ruta de escape que sale de las ruinas de la isla. Cuando me di cuenta de que llegaba hasta tierra firme, pensé que podría ser útil moverme sin que me vieran. Así que se lo oculté a los demás. Perdonad, menudo equipazo que llevamos, Fijaros el equipazo que nos hemos montado. No está nada mal. Falta Barl, por supuesto. Me dio mucha pena, la verdad. Pero, joder, la verdad es que tenemos muy buen equipo. Vale.
¿Vamos? Ojalá hubiera una forma más agradable para entrar en la base. Concuerdo. Ahí se encuentra la torre. En la explanada hay poca cobertura, así que solo se puede pasar por aquí. Habrá espectros vigilando. Y pueden despegar muchos más desde esos hangares. Muy bien. Alba, Kotalo, adelante. ¿A dónde van? A un lugar importante. Eren, tú conmigo. Vosotros, a un lugar alto, por si tenéis que cubrirnos. Una estrategia sólida, supongo. ¿Qué hará ella? El nodo de sensores. Si lo hackeo, podré interferir en la red y evitar que os detecten, pero no por mucho tiempo. Pues vayamos con ello. Otra cosa. Abre el canal con beta. Solo el audio. Aloy, venimos en tu busca. Sabes qué hacer, ¿no? Mientras cumpláis lo vuestro. Lo haremos. Adiós. Cuidado. Vamos. Dirígete a la torre de lanzamiento lo antes posible. Intentaré disimular la intrusión. Bueno, ahora sí que nos sueltan aquí. Obviamente no podemos volver. Vamos a coger todo lo que podamos, aunque nos van a mandar todo prácticamente al... Vamos a crear todo lo que podamos para que no nos mande todo al hijo. Vale. ¿Dónde hay espectros? Ah, aquí abajo. Compañía, seguidme. Es mi vocación. Aquí el fuego no servirá. Vale, el ácido. Cuando quieras. Arriba hay una cueva que nos permitiría cruzar el risco. Subamos ahí. Me gustaría explotar aquí al lado. Hostia, tú.
¡Hostia! Vale. ¿Encontraste algo? Sí. Deberíamos seguir. Vamos. ¿Y en esta mochila? ¿Bloques de metal? Aloy, Alba y yo estamos acercándonos al regulador. Avísadme. Este lugar da miedo. Tranquilo, yo te protegeré. Ojalá tuviera un planeador. Habría que buscar otro camino para cruzar. ¿Crees que podemos irnos ya de la cueva? Hay muchas máquinas muertas en esta isla. Matamos a muchas cuando llegamos aquí. Sus restos podrían resultarte útiles ahora. Otro espectro. Escapa o lucha, tú eliges. El ácido le hará mucho daño a la máquina. Por si lo necesito. Larga vida y mata al enemigo. Ah, están por ahí arriba estos. Vale, vale. ¿Hay botín? Un poco. ¿Qué
justo lo que necesitaba. Hombre, mira, un cañón aquí. Vale, o sea que es por ahí. Y a ver qué más hay por aquí. Vamos, Aloy, en marcha. Vamos. ¿Cansado? Sí. ¡Limpiad los ciervajos! Lo puedes... Ya está. Esto ayudará. ¡Estos espectros tienen buen perder! ¡Podemos con este, Aloy! ¡Sigue adelante! Los restos de Avempestad nos ayudarán. Odio a los Avempestades. Pero muertos resultan muy útiles. ¿Os acordáis de cuando... ¿Solo nos preocupaba que destruyeran Meridian? Tras Meridian, qué lejos ha quedado ya, ¿eh? Destruyan todo el mundo. Sí. Qué bien. La batalla de Meridian, madre mía, qué recuerdos. En el Horizon Zero Dawn. Mira, mira, pueden avanzando por allí arriba ellos. Uf. Más espectro. Atacaré a la vez contra ella. Bomba adhesiva, cinta de ráfagas. No. Sigo dentro. Hora de luchar. Que no te caiga encima. No, he oído el rugido desde aquí. Aloy, necesitas eso. Joder, qué manera me ha dado. Ayúdame. Vuelta la batalla. Ah!
Joder. Que no te caiga en... Arréglate esta... Pues iré a por ti. Creo que eso es todo. Vale. Al menos aquí. Avancemos. ¿Qué encontraste? Algunas piezas. Claro, es que... Esto para haberlo sabido, joder, que estaba aquí. No podemos detenernos. Aquí, por esta roca. Por esta esquina. Procuraré no quejarme. Puedo ver el camino a seguir. Adelante. Voy lo más deprisa que puedo. ¿Estás bien? Más o menos. Parece estar todo bajo control. ¿Cuántos espectros tienen los centros? Debería darle. Son más de los que podemos vencer. Joder. Esta losa. ¿Me deja subir lo que está este o qué? Ahora.
Aloy, Alba y yo estamos en posición. Hacedlo. Volad el regulador. Un momento, prepararé las cargas. Alba y Kotalo han cumplido. Le toca a Beta. Aloy, estamos en apuros. No sé cómo piensas detener a esos espectros, pero hazlo ya. Yo no voy a hacer nada. Lo hará Beta. Solo necesita tiempo. Tiempo que no tenemos. Vamos, Beta. Venga, venga, venga. ¿Qué es eso? Máquinas contra máquinas. Ah, que nos hemos modificado. Creo que has captado su atención. Muy astuta. Beta ha introducido a Hefesto en la matriz impresora de la base. Que es más rápida y potente que cualquier caldero. Y ahora puede producir máquinas hasta hartarse. Venga, vamos a la torre antes de que se convierta en zona de guerra. Tu maniobra, por astuta que sea, significa que Hefesto ha escapado de la contención. Seguro que volverá a la red del caldero. Ya lo atraparemos otra vez. ¿Y si encuentras una forma de replicar su funcionalidad? Mediante la base de datos de Apolo. Por aquí ya hay. Esa gran roca puede servirnos de puente para pasar. Lo tengo. No todos los espectros están luchando. No, eso habría sido demasiado fácil. No. Bien, ¿estás bien? Sí. Encontraré la forma de subir. Mata a todos los espectros, opcional. Zoe y el Calvorota están luchando contra otro espectro. Se las arreglaré. Tengo que atacar mientras está cubierta de ácido. No vas a ganar esta vez, idiota. Ya no podrá usar eso. No tengo balas. ¡Munición!
Mierda. Es un buen momento para darle con plata. ¿Quién va ahora? Venga, vamos a cruzar. Vale. Por aquí. Vaya salto. Por la derecha, creo. Vale, por allí entonces, porque por aquí nada. Y ahora por la izquierda. Vale, pero hay que por aquí. Puedes llegar hasta la torre de lanzamiento por el hangar de delante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. ¡Date prisa, Aloy! Vamos. ¿Otro? Toma. ¡Por la sangre de los dientes! Vamos, vamos, que baja esta. Ah, mira lo que había aquí, joder. Por aquí. ¡Hala! Mira esas cosas espaciales de los Zenith. Vale, me dejan salir de aquí. Venga, vamos. Por aquí, demonio. Es la muerte que se me prometió. Espero que Regala regrese en paz al ciclo. Por favor, la paz le traía sin cuidado. Al menos murió como ella quería, no siendo tu marioneta. La muerte es ajena a tales distinciones. ¡Qué frialdad! ¿Seguro que no eres un Zenith? Aloy, ha sido intenso, pero Kotalo me ha dado acceso a un nodo de red. Estoy intentando entrar. Venga, casi estamos en la torre.
Pues a mí me da pena, la verdad, fíjate. O sea, a ver. Ya sabemos de... de todo lo que nos ha ocasionado, ¿no? Pero nos está luchando con nosotros al final también. Y bueno, me da pena, me da pena. Ya sabemos quién estaba causando tanto jaleo. La mascota de Tilda. Silence viene en los Zenith. ¿Neutralizamos sus escudos? Lo estoy preparando. No te muevas. ¡Es absurdo! No podéis dañarnos. Acéptalo. Sois gusanos que se nos han colado por las grietas del sótano. Silence. Un momento más. Podría perdonarte si entregas a Tilda. Digamos que ha renunciado a formar parte de nuestra operación. Para siempre. Ah, ya. ¿No? ¿Nada? Vale. Venga, gente. ¡Acribillando! ¿Es que deberíamos tener miedo? ¿Qué? Pues a lo mejor un poquito, sí. Vamos. Mira cómo huyen, como las ratas. Qué bueno, buah, este juego es impresionante, gente, impresionante. Qué épico. No podemos dejar que Gerard escape. No tardará mucho en tener preparado el transbordador. Si lo consigue, se llevará a Beta y a Gaia al espacio, a la Odyssey, fuera de nuestro alcance. ¿Tenemos que ir por ahí? No veo otra opción. Abriremos un camino. ¿Listos? Listos, vamos. Ve arriba y protege a Gaia. Yo detendré a Gerard. Vale, vamos. Tengo que llegar a lo alto de la torre y liberar a Beta. Vale, y estamos... ¡Mueres, sucia máquina! Disculpa por eso. Estamos bien. Si Alba se da prisa... Ya casi estoy dentro de la red. Haz todo lo que puedas. Qué pasada la misión. Esta me está gustando mucho, Luego, es que sí que tiene un nivel de detalle, un nivel de... también de diseño, jo, espectacular, la verdad. Vale, un ascensor. Esto promete. Yeah.
pequeña. No necesito un escudo para acabar contigo. Créeme, desearás tener uno. Un segundo, que este me va a cambiar otra arma. Acabaré contigo. Llevo tiempo esperando una pelea de verdad. Joder. Ahí va. No puedo dejar que me alcance. Sin tu escudo no eres nada, ¿eh? Te partiré en dos. ¡Te tengo! ¡Dame, pues! Querías una pelea real, ¿verdad? Joder. ¡Ah!
Venga, venga, carga, 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 carga. Está a punto de caer. ¡Golpéame! Acércate más. No tengo más. La diferencia es espectacular. Vamos. Casi había olvidado lo que era el dolor. Nos estamos divirtiendo. Venga. ¿Estás bien? Lo estaré. Con el tiempo. Ve, rescata a tu hermana. Yo me aseguraré de que todos estén bien. Vale. ¿Qué por allí? Tomaré el ascensor. Las máquinas y los espectros están a punto de aniquilarse. ¿Qué era eso? Aloy, Gerard acaba de activar el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión. Ahora controla varios sistemas. ¿Incluido el ascensor? Me temo que sí. Ha restringido el acceso a la cima. Tendrás que continuar escalando. Tengo que irme. Ya casi es mío. Eren, ¿estáis todos bien ahí abajo? No. Más o menos. Estamos liquidando a los últimos espectros. Ay, la liado. Los Zenith. Están muertos, creo. Zo dijo que te encargaste de Eric. Bien. Vale. Gracias. Creo que ya solo quedan Tilda y Gerard. Aloy, ¿estás ahí? Verás, entré en la red, pero solo estuve un minuto antes de que me echaran. Encontré planes y trayectorias de vuelo, como si los Zenith quisieran abandonar la Tierra. No tiene sentido. Lo sé, pero aún hay más. Los archivos que encontré contenían muchas referencias a algo llamado Némesis. Sea lo que sea, los Zenith le tienen miedo. ¿Alba? ¡Alba! ¿Qué está pasando aquí? Tal vez Beta me ayude a descubrirlo. Si sigue bien,
Unas vistas, ¿eh? Tenemos hasta aquí, joder. Ya casi estoy. Pero tengo que seguir subiendo. ¿Estás bien? Mira, sé que lo has pasado mal, pero ayúdame a entrar en la red de los Zenith. Buscaré en sus archivos cualquier referencia a Némesis. Bueno, por ahí. Los sistemas se han caído en la base, así que debería poder aprovecharlo. Sí, Némesis. Aquí. Hay algo en el espacio. Está siguiendo a los Zenith a la Tierra. Mira. Vectores de huida. Alba intentó avisarme de esto. Los Zenith no planean quedarse. Es una especie de máquina. O un enjambre. Las lecturas de energía son astronómicas. No creo que fuera un desastre natural lo que destruyó la colonia Zenith de Sirio. Lo hizo esto. La Tierra no es su nuevo hogar. Es un lugar de paso. Están huyendo. Veo que has estado ocupada. Y tú me has mentido. Némesis, ¿qué es? Nosotros. Las mentes de Far Zenith. O copias fallidas, mejor dicho. En Sirio, algunos de mis colegas no estaban satisfechos con la inmortalidad física. Buscaban la trascendencia digital. Un modo de trasladar sus mentes a cualquier forma,
orgánica o mecánica. Némesis fue un experimento que salió mal. Lo abandonamos, pero no lo borramos. Una inmensa base de datos, de recuerdos, emociones y prejuicios que se fueron pudriendo. ¿Y destruyó vuestra colonia? No supimos que era consciente hasta que escapó del confinamiento. En nuestros recuerdos halló lo que necesitaba. Protocolos de seguridad, especificaciones, códigos de sabotaje. Lo hackeó todo antes de que nos diéramos cuenta. Luego capturó las instalaciones de impresión con las que podía crear cualquier máquina que necesitara para aniquilarnos. ¿Por qué? Imagina pasar décadas sola y atrapada con los ecos retorcidos de unos megalómanos como única compañía. Nos odia por abandonarla en esa prisión. Ahora que es libre, hará lo que sea para destruirnos. Incluso impedir que busquemos refugio en la Tierra. La señal de extinción que despertó a Hades. La envió Némesis. No vosotros. Finalmente lo entiendes. Cuando falló su plan, despegó desde Sirio para rematarnos. Por eso debemos huir a un planeta aleatorio en una estrella al azar donde no pueda encontrarnos. Con Gaia, para poder construir un nuevo mundo. Ese es el plan. Incluso ahora. La Tierra está acabada, Aloy. Némesis lo arrasará todo para privar a sus creadores de un hogar. Pero el sueño de Elizabeth no morirá. Vendrás conmigo a las estrellas. Con Gaia crearemos un mundo nuevo. Juntas. En el que esa monstruosidad no pueda encontrarnos. ¿Qué? No. Amaba a Elizabeth. Más de lo que puedas imaginar. Y permití que se quedara y muriera con el resto de la humanidad. Es un error que llevo 1000 años lamentando. Ahora la tengo de nuevo ante mí. No una copia inferior, sino la mejor versión de ella. No te lo estoy pidiendo. Vas a venir sí o sí. Ahora te parezco cruel, pero me perdonarás en unos siglos. No puedes obligarme, Tilda. Ya no tienes escudo. Tengo algo mejor. Espectro Prime, aquí. ¡A cubierto! ¡A la puerta! Ríndete, Aloy. No puedes vencer. Bueno, gente, tengo que hacer pausa, se me acaba el tiempo. Llegamos a la hora, quedan 3 segundos. Como siempre, gracias a vuestra compañía. Un fuerte abrazo, cuidaros, chao.